Hola cáncer, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 12 de abril de 2021 y por cierto hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de sal para eliminar de ti energías negativas, quitarte de en medio cuestiones que te están lastrando el camino y no te permiten obtener tus sueños y también sobre todo si alguien en algún momento te hubiese hecho algún trabajito pues eso lo puedes quitar de en medio facilísimamente. Permanece atento o atenta a este mismo vídeo y después te cuento todos los detalles que tienes que saber. Y aunque trates de poner resistencia, siempre van a surgir cambios en tu vida y debes aprender a aceptarlos y asimilarlos. Vendrán algunos momentos en familia donde podrás compartir y pasar un buen día. Puede ser hoy o puede ser próximamente. Por lo menos la idea estará flotando en el aire. Los caminos comienzan a abrirse para ti. Tu simpatía característica atraerá las energías positivas. Así que sonríe y sea amable. No te disgustes por cosas que no merecen la pena y no hace falta ni que des explicaciones. Debes superar el pasado y no repetir los mismos fallos para seguir avanzando hacia tus metas o la felicidad que tanto anhelas. Puede que te toque salir un poquito de tu zona de confort, así que disfruta del desafío y vive el momento, más que nunca. Sueles ser una persona protectora y muy empática, eso no es nada nuevo, pero acuérdate que no todos saben valorar y apreciar tu buen trato. Estudia tu entorno cercano y ten cuidado con algunas personas que dicen ser tus amigos. Los verdaderos amigos son los que están para ti en las buenas y en las malas, no quienes solo aparecen cuando estás de buenas. Alguien muy cercano a ti, tal vez una madre o una prima o una tía, tratarán de aconsejarte y darte su opinión sobre alguna situación problemática en la que puedas haber estado involucrado o involucrada. Posiblemente dicho consejo no te guste, probablemente incluso te enfade, pero no siempre vas a tener la razón y, y el tema es que otros puntos de vista, precisamente tú que eres del elemento agua, sería interesante tenerlos en cuenta. O por lo menos, oye, dejar ese consejo en la reserva de la vida y luego ya se verá. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, la nostalgia, las preocupaciones e incluso el mal humor pueden producir problemas serios y enfermedades. Si sientes que algo no anda bien, haz un seguimiento y acude a un especialista. Muchas cosas están cambiando a tu alrededor y eso te puede generar algunos conflictos internos, pero debes dejar que estas nuevas energías lleguen a tu vida y fluyan con normalidad. No trates de imponerte y luchar contra la corriente, porque eso solo te generará una dolorosa jaqueca. Las actividades artísticas o la simple lectura te ayudarán a manejar el estrés y las tensiones. Para el tema laboral recibirás una noticia inesperada desde otro país o otra región, quizás una oferta de trabajo o algún traslado a otro lugar donde tendrías un mejor cargo. No le des tantas vueltas si es algo que realmente has estado esperando. Si tu trabajo o situación actual no te favorece o no estás cansado o cansada de hacer siempre lo mismo, puede que este sea tu momento de optar por un cambio. Trata de ser positivo o positiva y de rebuscar tanto en tu memoria para finalmente no arriesgarte. No sirve de mucho si estás dándole vueltas y luego no pasas a la acción. Si por el contrario eres un trabajador independiente o tienes algo propio, en cambio, eh, por ejemplo, pues, una situación de cambio de imagen o de renovación del ambiente, le vendría muy bien a tu propio negocio. Da igual si trabajas presencial como si trabajas desde casa. Siempre que estés dispuesto o dispuesta a mirar hacia el futuro y apuntar hacia nuevos horizontes, las energías positivas no se cansarán de girar a tu alrededor. Para el tema económico-financiero, tus finanzas no están nada mal y quizás sea hora de invertir un poco en redecorar tu hogar. Pero ten mucho cuidado si vas a realizar compras por internet porque hay muchas publicidades engañosas y es mejor evitar esos malos ratos. Alguien puede tratar de seducirte con algo relacionado a un nuevo sistema de ahorros, pero acuérdate que antes de dejar tu dinero en manos de otro, primero debes de investigar e indagar en profundidad. Obviamente, cuidado con las trampas, pues como estás en un momento de buena fortuna, es posible que te cruces con todo tipo de personas. Eres como una luz que realmente brilla y que todos se quieren acercar, así que sumo cuidado. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 10, el 42 y el 47. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Para el tema del amor, no te tomes las cosas tan a pecho. Las relaciones siempre son complicadas y la verdad es que nadie vino con un manual. Ojalá pues hubiésemos venido con un manual. Cada cabeza es un mundo de posibilidades y debes ser cuidadoso o cuidadosa tanto con tu pareja, como con tu amor propio. Eres una persona sumamente cariñosa, pero también es necesario que te dediques tiempo y amor a ti mismo o a ti misma, amor propio, para que tus heridas puedan terminar de cicatrizar, sobre todo si iniciaste tu relación actual sin haber sanado del todo la anterior. Así podrás mejorar tu relación de pareja y evitar sacar a relucir problemas del pasado, que solo aumentan la tensión y los malos entendidos. Es momento de avanzar, de reconectarte con el presente y atraer buenas vibras. Si estás soltero o soltera, sería muy positivo que trataras de ampliar tu círculo social. Siempre sueles salir y compartir con las mismas personas y así definitivamente encontrarás a alguien que andas buscando. Si no puedes salir porque vives en un país con limitaciones por lo que estamos viviendo a nivel planetario, porque no todos los países se puede salir por el tema en cuestión, Intenta hacerlo por internet. Trata de hacer algo diferente. Por ejemplo, pues um, intenta, si sí, sí puedes salir, intenta trata de salir a otros lugares, camina, ve a un museo, anda en tren y entabla conversaciones con gente nueva. Así te sentirás mucho más activo o activa y estimulado o estimulada. Y sobre todo, que puede que el amor toque a tu puerta. Para el tema energético, tu energía anda un poquito inestable. Estás viviendo un periodo de cambio y eso te podría hacer sentir emocional y físicamente inestable. Trata de ser abierto o abierta y no dejarte abrumar para que las energías encajen con normalidad. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu intuición. Máxima cautela cuando sea necesario, pero no te cierres a las posibilidades. Y también ten cuidado con los cambios bruscos de humor. Podrías enojarte con facilidad y deberás tratar de volver a ti para mantener la compostura. También ten cuidado con autocompadecerte, lamentarte y oponerte a los cambios que se avecinan. Lo importante es lo que está ante ti, no lo que vaya a venir dentro de meses, sino lo que puedas gestionar ahora. Para el tema de los estudiantes, hoy comenzarás el día con buen pie, pero puede que en la tarde la ansiedad comience a abrumarte. Evita pensar en cosas que solo te generan más preocupación y presta atención a tus clases. En los ratos libres intenta escuchar música, lee un libro que te guste o dibuja para relajarte. Estar en contacto con el arte te ayudará muchísimo a despejar tu mente. No le prestes atención a las habladurías de algunos de tus compañeros. Aléjate de los chismes sí o sí. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Libra tienes un día sensacional, muy paciente, con las ideas súper claras entre ambos, compartís un montón de situaciones en común, o sea, cosas con las que estáis súper de acuerdo. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo tienes la sensación de que todo se expande, que todo crece, que cualquier idea que se plantea se intenta por lo menos llevar a cabo, independientemente de que salga o no, y lo demás sale genial. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día prudente, un día sensato, en el que es como si juntos os ayudaréis a calmar las aguas revueltas de la vida. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te anticipé al principio del vídeo, hoy es un día ideal para hacer la ducha de sal. ¿Por qué? Porque la luna ha terminado su recorrido anterior e inicia su nuevo. Es como si el cronómetro lunar se pusiera a cero, vuelve a su punto de origen. Y por lo tanto podríamos definirlo que entra en una nueva fase, que en este caso es la fase de luna nueva, una nueva fase lunar. Entonces, para los que ya hayáis hecho alguna vez la ducha de sal, hoy lunes es un día maravilloso para hacerla, tiene todos los beneficios, además al lunes de por sí le rige la luna, o sea que es como un 2x1, así que tiene doble poder por definirlo de algún modo. Eso sí, dentro de lo que es el lunes, cuando en tu país, lo digo por la diferencia horaria, cuando en tu país sea lunes, ya sea en el amanecer, al mediodía, por la tarde o por la noche, puedes hacerlo. No puedes hacerlo en martes y solo puedes hacerlo en lunes, ¿ok? Que hay gente que me pregunta siempre. Y si no sabes de qué te estoy hablando, que también esa es otra, porque lleves poco tiempo en el canal o lo que sea, hicimos un vídeo hace mucho tiempo con las instrucciones explicándolas detalladamente. Es un proceso muy sencillo pero tiene que hacerse paso a paso, no puedes alterar ninguno de los pasos, es súper sencillo pero necesita de un proceso establecido para que tenga muy buen efecto. Mes tras mes nos comentáis en los comentarios lo bien que os sienta esta ducha y lo mucho que os limpia de energía negativa. Así que yo se la recomiendo siempre a todo el mundo porque va divinísimamente bien. Bueno, pues te dejo el enlace con las instrucciones abajo en la caja de descripción de este vídeo y también en el primer comentario de la sección de comentarios de este vídeo. Y escuchadlo bien porque también hay contraindicaciones. Más que contraindicaciones hay conceptos o consejos en los que te indicamos... ¿Qué sensaciones vas a tener después de hacer esta ducha? Es muy importante que lo escuches bien ese vídeo porque ahí se explica los efectos que va a tener. Y como todo proceso espiritual, cuando removemos energías y además energías densas y negativas para quitarlas de ti, pues luego tiene un efecto sobre ti, pero que no es negativo, todo lo contrario, pero sí que puedes tener una serie de sensaciones. Así que es muy bueno tenerlo en cuenta y ahí se explica todo detalladamente. Sin más, que le echéis un vistazo. Y si hace muchos meses que haces esta ducha, pero hace muchos meses que no ves el vídeo de las instrucciones, yo te recomiendo que vuelvas a echarle un vistazo. Porque a veces olvidamos pasos, pensamos que uno va antes de otro, hay gente que le da por añadirle cosas, cuando no hay que añadirle absolutamente nada más de lo que se explica, porque si no tiene un efecto contrario o diferente. Así que bueno, ahí se explica todo. Que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana.